¿Cómo está? Bien, hoy vamos a volver a jugar Minecraft. Y como ven, mi skin es chiquita. Si quieren, les puedo enseñar. Mira cómo crear una skin chiquita. Acá. Mira, primero, si quieres, puedes customizar a tu personaje. A ver, mira, vas acá a cuerpo y vas acá a tamaño. Acá puedes hacerlo chiquito, chaparrito. ¿Ven? Y ahora ahí ya puedes customizarlo como quieras. Como por ejemplo ponerle... ¿Para qué? Uy, mira. Vale, no es mal. Ay. ¿Podría poner esta? Sombrero. A ver, le voy a poner uno de Sonic. A ver si mal me acuerdo, había uno de Sonic. Mira, por acá. Bueno, pues vamos a usar es. Bueno, pues ya vamos al tema. Model principal del video. El cual básicamente es bueno. Pues puedes construir una casita. Ayer construí la estructura de la casa. Hoy de la casita. Hoy toca hacer el interior del piso de abajo. Un anuncio. Closet. ¿Qué sigue? Uy. Cambia clima. Despejado. Cambiando a clima despejado. Hora 10. Establecer la hora en 73.000. Hay una bruja. Con bruja no me refiero a que estoy insultando a alguien. Bien, no me estoy refiriendo a insultar a alguien. Que me refiero a una bruja literal. Ven esto. No acepto magia negra en mi casa. Muérete. Debería tirar a esta bruja. A ese hoyo. Sé que es un ser vivo de Minecraft. ¡Muérete! ¡Muérete, maldito ser! ¡Maldito aldeano! ¡No! Al que le cayó un rayo. Ahora sí. Lo que voy a hacer es buscar lava. Va, ahora que esté. La burbuja está encerrada. Lava. Acá. Sé que la bruja se cura. Pero sí. What? ¿Qué? ¿Una poción de resistencia al fuego? Ya fue. Pongo pacifista y que la bruja se muera. Listo, maté a todos. Listo. Uy. Uy, tengo que buscar acá una pechera de hierro y me la pongo. Acá un casco de oro y me lo pongo.
no es la mejor armadura. No es la mejor combinación de armadura, pero es lo que hay. Ahora sí. El juego, como ahora detecta que está en fácil, va a spawnear mobs hostiles. Así que técnicamente no distinguía los mobs hostiles. Acabo de encontrar todo lo que necesito para decorar mi casa. O sea, mi casita de Minecraft. A ver, escojo una cama del color más fachero que hay. Ahí. Pongo 4 camas más por si hay visitas. Y como sé que no habrá visitas, pues ¿para qué pongo camas? Más de una cama. Ahora, punto de regeneración establecido. Listo. Solo puedes dormir por la noche y durante las tormentas. Listo. Hecho. Está hecho. Ahora tendría que buscar acá una mesa de crafteo y un horno. Punto de regeneración establecido. Solo puedes dormir por la noche y durante las tormentas. Pongo esto en mi inventario para tener espacio. Acá. Y acá tendría que poner un... Un anuncio. Ahí tengo un cofre. Acá pondré 4 cofres, por si acaso. Acá voy a guardar todos los materiales con los que construí. Acá voy a guardar algunos materiales. Por ejemplo, o sea, voy a guardar materiales en todos. Todos porque sí. ¿Qué? Instructor de elementos. Creador de complementos. Mesa de laboratorio. Reproductor de materia. What? A ver. ¿Qué? ¿Por qué no? A ver. ¿Qué más podría llevar? Ah, cierto. Un cofre de Ender. ¿Para qué? Y también esto. ¿Para qué necesitaría un cofre de Ender? Pues como buzón. ¿What? ¿Desde cuándo esto produce luz? Buzón. Objetos del buzón. Ya fue, lo escribo. Objetos. Objetos de buzón. Buzón.
Lo siento si lo escribí mal. Y acá pongo el buzón en sí. Buzón. Buzón. Uy. Buzón. A ver. No para los criminales. Ay. Bueno, pues, como no, pues, o sea, de paso pongo antorchas. Ya fue, pongo una lámpara. A ver si encuentro una palanca. Quizás se llame diferente en este juego. Palanca. Ahí. Sí, se llama palanca. Acá lo resto. Necesario poner dos palancas, que es para iluminar todo. Ay. Hay espacio de... Ahí. ¿Y acá qué podría poner? Ya sé. Tiene muchos objetos, sin libros. Por cierto, se me ocurrió una idea. Mira, mi idea es hacer una camita para perros. Perros en Minecraft. Alfombra.
cada año. Una mascotita por cada color primario. Rojo, azul y amarillo. Así que los guardo acá. Y acá viene el... algo te digo. Y por acá tendré que poner lobo. Lobo y el tiro. Escribí lobo y el buscador entendió globo. Acá. La cama está demasiado lejos. La cama está demasiado lejos. Punto de regeneración establecido. Punto de regeneración establecido. Ay. Ahora sí, es de día. Ok, tengo lobo. Y me faltan los huevos. Acá. Me llevo esto. Pongo el lobo. Acá lo tengo que domesticar. Acá. Ahora tendré que buscar tinte. Acá tinta azul y tinta amarillo. Acá. Uy, un anuncio. Bueno, pues tengo que esperar. A ver. Acá voy a poner otro lobo. Uy, pará. Te tengo que picar. Ahí. Tengo que quedar acá. Ay, no, no, no te tires. Ahora vos te tengo que poner en tu lugar. Y tirar acá, pongo. Y ahí. Ahí. Ahora sí, está en su lugar. Ahora estos los tendré que traer con él. Estos dos. No. Vamos, síganme. ¿Tienen que seguirme? ¿Por qué no me siguen? Acá sentarse. Puedo subirlos, pues toca poner las camas abajo. ¡Ah! ¡No! ¡Lo siento! ¡Uy! ¡Sin querer le pegué! Pues toca esperar que baje. Este... ¿Por qué no deja darle de comer huesos? Ya fue, bus. A ver. Ya sé. Acá. Sí. Ahora todo.
todos mis perros van a querer matarla. Ahora sí, ahora que está abajo, lo puedo juntar con sus hermanos. Lo siento. Ahora sí. Ahora, ¿cómo lo llevo? Tendré que pedirme. Ahora, me cuesta lógica. Yo puedo hacer. Que atentarse. ¡No! ¡No! Lo subí sin querer. Aunque bueno, ya que está en las escaleras, lo puedo bajar. Y no es como en la vida real. Voy a levantar. Ya fue por una vaca. Ahí le pego. Lo puedo juntar con sus hermanos. Y para no desperdiciar luz, apago esto. Épico truco. Qué lindos perritos. Ahora tendría que poder. Ahora el huevo de vaca lo tendré que poner acá. De regreso. Uy. Ahora pongo esto, todo esto acá. Y tendría que agarrar las alfombras de los perritos. Y ahora cambio la parte más importante. Intentar sí, poner las alfombras de cada perrito respectivamente sin dañar, sin darle un golpe en el. No, no, mejor no lo intento porque de seguro les voy a terminar haciendo daño. Que no sé dónde. Y ponerlo. ¿Acá? Sí, está bien. Está bien, acá. Y no los puedo empujar para agarre. Ahí voy. Permito que tengo que levantar. Levantarse. Y levantarse. ¡Listo! Ahora que son libres. Es eso lo que quieran. Aunque afuera tendría que poner, tener mucho cuidado. Podría poner vallas. Vallas. Tengo que poner vallas porque si no. Acá podré. Quizás poniendo esto. No se escape. No sé. ¿Qué? ¿What? ¿Se teletransportaron? ¿Desde cuándo los perros se teletransportan? Es imposible lo que acabo de presenciar. Atravesaron todos los bloques. Creo que sí, igual. Si entro. Ahora lo tendría que poner acá y llevarlos acá.
Sí, llegó el amarillo. Okay. Vengan ustedes todos. Perritos. Uy, llegó, ganaron los tres. Okay. Encima se tiran los pendejos. Ok, ahora que tengo una puerta, los puedo teletransportar a los tres. Es cierto, la había puesto en el buzón. Ahí. La cama está demasiado lejos. Punto de regeneración establecido. Punto épico. De regeneración establecido. Épico, sé. ¿Qué fue la cama? A mi lo sorprendido toda la noche. Se me ocurrió una idea. Más o menos como por aquí, más o menos. No, no estaba. ¿Dónde está? Acá. La botellita de experiencia. Ahora falta la lapislázuli. Lapislázuli. Lápiz lazuli. Ahora tendría que... Espada de Nerite. Pongo la pizla suya acá. Me pregunto qué hace filo 5. Ah, oh, no, para el filo 4. Y ahora, ¿qué le puedo añadir otro color? Thank you.
Ok, más 8. Daño de ataque. La voy a probar en un animal. En un mob. En un primer mob. ¿Qué puedo hacer? Normal con la mano, más con 1, 2, 3, 4, 4 golpes. Y con la espada lo toco en un golpe nomás. Ok, vaya que hace más daño. Vaya que sí hace daño. Para, los cerdos tienen más vida que las ovejas. What? Pensé que tenían menos vida por ser más pequeños. ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo llegaron mis perritos acá? ¿Y se teletransportan? Debería poner la armadura para lo... acá. Ahora sí. Están más protegidos. Ahora se me hará más difícil identificar a cada uno, pero bueno. Caldero. Ya fue. Caldero. Caldero. Pongo agua. Ahora tendría que buscar los tintes, que es de los colores de cada lobo respectivamente. Y también rojo, obviamente. Tinte. Acá. A ver si encuentro al lobito azul. ¡Lobito azul! Acá están los otros dos. Estos acá afuera. Acá está el lobito azul. ¡No! Tengo que poner la armadura. ¿Cómo se nota que...? ¡No! Tengo que romper la armadura. Utilizo esto, lo siento. ¡Ah!
usar armadura pintada. Uy, pobrecito, le hice daño sin querer. Me pongo amarillo. No, otra vez no. Es el rojo, es el perrito rojo. ¿Dónde está el del color amarillo? A ver si me tengo que ver la cara. Ahí. Ahora tendría que robar. No es tu perrito. Cada uno sin querer le hago daño, sin querer hacerle daño a los perritos. Es un maltrato al animal. Y a mí no me gusta un maltrato animal. Acá te quito estas cubetas que no me sirven. Esta armadura me sirve. Ahora tengo que buscar al perrito. Perrito rojo. Lo siento. Deberían hacer más fácil hacerlas. ¿Por qué no? ¿Hacen que el mob? ¿Por qué no hacen botones? ¿Por qué no hacían botones de dica? Lo siento, esto te va a doler. Uy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡No! Aquí para armar el lobo. Ahora sí que los que ellos tienen eso. Acá tengo que aprender la luz, porque si no después se me spawnean lobos. Bueno, más bien no se me spawnean lobos como tal, sino la cama está demasiado lejos. La cama está demasiado lejos. La cama está demasiado lejos. Punto de regeneración establecido. Punto de regeneración establecido. Bueno, gente. Pues, bueno, el video ya se está siguiendo. Cada vez. Bueno, más largo. A ver. Bueno, gente, acá me despido. Me despido acá al lado de mis lobitos. Y bueno, pues chao, que la pasen bien. Den like y suscríbanse. Chao, que la pasen bien.